¡Gente linda! ¿Cómo están? Empezamos nuestro primer bloque de Reaccionando. Eso es ánimo, por favor, producción, no se escucha, a ver. Tampoco. A ver, eso es ánimo. Bueno, nos arrancamos entonces, esta fue la coreografía de Santa. Fue una de las más complicadas al inicio. Pero creo que para ensayar, ¿no? Para ensayar, pero de ahí como se nos hizo fácil. Sí, se nos hizo fácil. Fue difícil crearla, creo yo. Así es, nosotros hemos creado la coreografía con mucho amor y cariño, pero de verdad la creación tardamos bastante. Ya, pero vamos a poner play, pues. Ya, dale, pues. Hay que poner play. A ver. ¿Y ese hombre? ¿Qué? El del centro. ¿No te pases? El de negro. ¿Vamos? ¿Sacudió? ¡Pacerazo! ¿No? ¿Curvita? Eso. ¡Te equivocaste! Ahí me... Yo quería que graben de nuevo ahí porque ya dije. Yo pues, nunca grabo de nuevo. No, claro que no, hay que ver cómo reacciona la cosa. Ay, pero se ve paco. Sí, está un poco coordinado. Sí, se ve coordinado. El lente. Un aplauso para Víctor, por favor. Ay, no, dijo un aplauso. Bien. A la próxima voy a traer tres Nico, ya fue solo uno. ¿Por qué, Leo? Porque ese fue el primero que estaba bien perdido y por eso que le dije a Víctor que era de nuevo. Ah, no había entrado sangre aún en el cerebro. No llegaba. A veces pasa, pues, a veces no. Yo, por ejemplo. Yo tengo, cuando estoy fría, yo siento que la sangre no circula en mi cabeza. Y ahí tengo que esperar, calentar el cuerpo, es el famoso calentamiento antes, para ya luego reaccionar a todo lo que me dijo. Por eso los masters sirven mucho. Por eso, pues, el master sirve un montón. Chac. Me da risa, es fácil que somos. Es el exacto. Pero eso es un reggaetón, ¿no? Te contaré. Es un paso de reggaetón que lo hemos sacado de un videoclip. Es cierto. Ay. Y Leo, le vas a decir, eso, hace bien. La cuchento. Bom, bom. Vamos, Peter Languila, eso fue. Soy. Oye, todo bien, ¿ah? Ahí acá. Lo que pasa es que está parejo, ¿sabe por qué? Porque hay repetición. Entonces, ese paso tú tienes que hacerlo sí o sí. Claro. ¿Ves? Y... Creo que esa parte del paso que somos así es más complicado. ¿Por qué? A mí también se me complica. Sí, también se me complica. Eso y la del pastel. Porque si te queda 1, 2, 3, 4, para salir a 5 y no encajaba en eso acá. Pero... Estaba con el teto para sacarlo. Pero para eso tiene conteo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi bandana está que vuela. Pirata del Caribe. Ya, pero ese no es el video oficial, ¿no? Hay otro video. Yo dije, ¿qué? No, ese sí editar, papito. Ahora vamos a ver ahora con edición. Ya, bueno, ¿qué te pareció? Podemos haberlo hecho mejor, creo yo. Es que yo opino que ese es el video, el masticadito, porque hay otro video que salió mejor, ¿cierto, producción? No hay... Ya está bien. Muchachos, cuéntanos por favor qué te pareció este nuevo formato, que está súper divertido. Me gusta ver cómo estamos bailando y reaccionar. Me gusta reaccionar. ¿A ti? Me encanta. ¿Sabéis qué? Deberían ver el video, deberían grabarse, etiquetarnos en Instagram para poder reaccionar sus videos para ver qué tal les ha salido a ustedes. ¿Qué opinas? Y yo creo que es una buena idea porque tal vez pueda hacer que nos gusten algunos videos y también sean unos posibles candidatos a que puedan bailar. Para que le podamos invitar a la siguiente grabación. Claro, la verdad es que estamos buscando más candidatos para que bailen y participen con nosotros y así seamos una super comunidad super chévere de puros alumnos, aprendices y con muchas ganas de salir adelante y poder bailar y ser feliz. ¿Vamos? Es cierto.